Playa Balandra cumplió 11 años de que fuera declarada como un área natural protegida, considerada como una de las playas más bonitas del país, y esta cuenta con una gran diversidad de ecosistemas como manglares y dunas. Celebraron 11 años de que Balandra fue declarada un área natural protegida y que gracias a eso pues es una playa de todas y de todos y ya la protegimos para siempre. Y bueno, estamos haciendo esta rodada en conmemoración. Eso sucedió en el 2012. Originalmente habíamos dicho que iba a ser en bicicleta, corriendo y kayaks, pero como pueden ver, pues el viento ha estado un poquito fuerte, entonces se suspendió lo de los kayaks, pero vienen bastantes en bicicleta que ya salieron del Molinito. Estamos aquí en Pichilingue y otros ya se fueron corriendo de aquí de Pichilingue a Balandra. Nosotros vamos a esperar ahorita que lleguen los que vienen en bicicleta del Molinito para acá, para Pichilingue. Para ayudar a conservar este sitio tan icónico y representativo de La Paz, existen diversas medidas de protección. En primer lugar, el número de personas que pueden ingresar está limitado, además de que los horarios de acceso están divididos en dos bloques, de las 8 de la mañana a las 12 horas y de la 1 de la tarde a las 7 horas. La playa Balandra está a 27 kilómetros de La Paz, a 30 minutos de distancia del centro. Dentro de las actividades que pueden realizarse en ella, se encuentra buceo autónomo, kayakismo, observación de flora y fauna, así como paseos en lancha, snorkel y paddleboard.